todos amigos ahí en el canal. El día de hoy me encuentro aquí en la jornada asistencial que hace el gobierno del estado de Tamaulipas en una de las colonias aquí de Altamira. Y pues creo que... ¿Por qué ando aquí o por qué estoy aquí? Bueno, el día de ayer estuve, me hablaron, me comunicaron que se podía venir a hacer maestro de ceremonias. Y es una pasión muy bonita, de hecho nunca lo vi yo así como un trabajo. Siempre me ponían así como que en la escuela y me acuerdo así que, ¿quién dirige los honores? ¿Quién dirige esto? ¿Quién dirige el otro? Y pues siempre saben que me gusta mucho hablar, me gusta mucho compartir muchísimas cosas con ustedes. Nunca me imaginé que fuese como un trabajo como tal, así que hoy pues es parte de mi trabajo, ando trabajando, aunque no se crea, aunque no lo crean, y pues mi trabajo es venir y hablar, llevar el programa, lo que es la conducción, ahorita van a llegar las autoridades, algo así como los del gobierno del estado y más cosas. ¿Y qué se hace en estas jornadas? Me encantó porque al final de cuentas es como una promoción también de valores a través de la lotería, pero más allá de ello hay lo que es corte de cabello gratis, lo que es creo que clínica médica también, lentes a bajo costo, productos de la canasta básica. Hay muchísimas cosas que igual ayudan a la economía de la gente. A lo mejor y también es un poquito dependiente a las personas a decir, pues, que el gobierno nos ayude mucho o no sé. No sé ustedes qué opinan de ese tipo de recursos, de actividades. Hay quienes pueden verlo mal, pues, así como que, bueno, es una forma de hacer política o estrategias. A lo mejor y quizás, pero pues al final de cuentas ayuda a las personas, a las personas de escasos recursos, y pues creo que es una forma buena de invertir los impuestos o los recursos que tiene el gobierno en su gente, en ayudar a las personas que más lo necesitan. Entonces ahorita vamos a hacer un recorrido por algunos de los espacios que hay. Por acá están vendiendo verdura, algo así me parece, a bajo costo. También están, por ejemplo, aquí vacunando a los perritos de manera gratuita. También se está haciendo. Están vacunando a los perritos. Y de este lado, pues están vendiendo... Perseverancia. Honestidad. ¿Cuáles son los precios que ustedes están? ¿Cuáles son los precios que están manejando? Mandarina 10, paciencia. Tomate 15, manzana 25, naranja 5, limón 10, papa 10, chile 15 y cebolla 15. El kilo, cada uno. El kilo. Wow, son precios bastante accesibles. ¡Qué buen servicio! Bueno, muchísimas gracias. Ok, como acaban de escuchar, pues son los precios que se están manejándose en este tipo de actividades. Levante la mano, a ver cuántos ganaron, chicas. De este lado, pues la gente está jugando lotería. Me gusta porque son cartas de valores, de principios. Y saben que siempre en este canal pues estamos difundiendo los valores, los principios de todas las personas. Y pues por acá están la gente jugando. Acá hay personas también, están levantando la mano. Están saludando, ah no, están viendo su premio, su regalo, no sé, lo que está en la punta básica. De este lado están los lentes a bajo costo también, el Itabú, que de este lado también está, y el CEPIEN, que son dependencias gubernamentales en las cuales las personas pueden hacer algún trámite, alguna gestoría, algo especial. Y aquí una acción contra hepatitis, prueba rápida de detección de hepatitis. Ok, esto es como de salud o algo así. Es una cepa, por aquí también se encuentra presente en este stand. Y por este lado tenemos lo que son lentes a bajo costo, en el que se pueden hacer lentes, si se dan cuenta por ahí, pues los precios son bastante accesibles en cuanto a los lentes y el examen de la vista. Yo sé que es gratis, ¿verdad?, para la gente. Por ahí está el oftalmólogo. Todas las personas están certificadas o preparadas, ¿verdad?, en lo que hacen, especialistas en cada una de sus ramas. Y creo que eso pues está muy, muy padre que se haga ese tipo de actividades. Por acá también pueden cortarse el cabello. De hecho, ya me escribí para cortármelo. Porque, como se ven, pues ya está volado. Y acá están los técnicos que van a cortar el cabello para todas las personas. Y este ejercicio de cabello pues es totalmente gratuito. Así que pues es algo muy genial que hace el esfuerzo de un estado para las personas que voluntariamente pues vienen y se prestan este servicio. Por ahí se están preparando. De este lado está una oficina de gestoría, o así de lo que es la diputada Mar. Y bueno, vamos a escuchar un poquito de lo que es la lotería, que es la que está de este lado. Es donde está la mayoría de las personas. Ahí se dieron cuenta. ¿Qué está sucediendo? Ok, y de este lado también, en este mini reportaje que estamos haciendo. Pues acá está también el de Comapa, no sé si sea qué haciendo en cuestión de Comapa, a lo mejor solicitando información. Bueno, este es un módulo de una como oficina, algo así, móvil.
de lo que es este Comapa. ¿Qué servicios hace Comapa? Disculpa. ¿Sí? No. ¿Qué es? Ah, ok, va. Convenios. Ah, ok, para aquí como es una oficina móvil de Comapa. Ok, gracias. Ah, ok, ya ahí en la oficina ellos hacen, ¿verdad? Ellos ya prevén, bueno, cuando contrate todo eso. Qué interesante lo que está sucediendo. Bueno, por acá también otras dependencias como de Protección Civil, de IMPT, en lo que es esta jornada asistencial. Y bueno, ya les estoy platicando todo lo que está sucediendo. Ahorita pues les dice que viene a este evento. Pues en sí a trabajar en cuanto a la conducción del programa. Y por eso estamos involucrando aquí. Y pues no quise pasar la oportunidad. Buenas con nuestro gobernador. Lo que está sucediendo, lo que está pasando. Buenas con nuestra diputada. Pues también que es un trabajo al final de cuentas. A ver, levante la mano los que ganaron, por favor. Ok. Aquí van toda la gente, las tomas. Ahí está. Aquí también hay más personas. Nunca me parece que fuera un oficio, pero pues al final de cuentas sí lo es. Hay presión de la conducción, de llevar el programa. Pues ahorita que vengan las autoridades es cuando vamos a estar ya como en escena. Así que pues no quise aprovechar la oportunidad de platicarles lo que está sucediendo, dónde ando y pues hacer este vlog, por así decirlo, de un día en la jornada asistencial aquí en Altamira. Bueno, les predicaba hace rato, ¿qué piensan ustedes de esto? O sea, ¿cómo lo ven? Porque para mí en lo particular, pues mi opinión es chido, porque al final de cuentas como mexicanos, como ciudadanos, pues todos pagamos impuestos. Seguimos. Y si no te has dado cuenta, si no te hizo pagar, pues como quiera pagas al final de cuentas. Todos pagamos impuestos de una u otra manera. Y pues, ¿a dónde se van esos impuestos? Mucha gente dice, no, es que los políticos, la corrupción y todo eso. Qué bueno que se hagan ese tipo de programas, porque al final es dinero invertido en ayudar a las personas. Porque, pues, obviamente nada de esto es gratis, tiene un costo, tiene un que sufragarse de alguna manera. Y pues, esta ocasión lo hace el gobierno del estado. Aquí en Tamaulipas. No puede hablar ni bien ni mal, no sé qué percepción tenga cada quien y depende mucho de su orientación en cuanto partidista o su ideología política. No es mi función hablar de política en ningún sentido, de hecho no vengo a hacerlo. No soy como que voy a decirles, está mejor este o el otro. No, a lo mejor en un momento pudiésemos hablar algo similar, ahorita no, pero ahorita lo que vengo a compartirles es acerca de esta jornada asistencial que está llevándose a cabo aquí en Altamira y que tiene que ver con difundir valores a través de la lotería, de productos de la casa básica, de ayuda de corte de cabellos y demás cosas, que es una cosa muy noble, creo yo, en ayudar a las demás personas. Y eso está chido, está padre. ¡Muy bien! ¡Premios dobles! Y bueno, ahorita, pues, ¿por qué ando aquí? Pues ya les dije, porque voy a llevar el conteo del programa. El día de ayer me hablaron, gracias a su amigo Julián, que me dice, oye, brother Claudio, ¿quieres venir? Hay una oportunidad para que conozca el programa. Necesitamos una dije así, vienes, va. Y pues tenía libre, no tan libre, porque igual tengo mucho trabajo también en la oficina. Pero igual dije, va, yo quiero ir. Y siempre me gusta andar aquí investigando. Y aparte dije, pues voy a tomar un video, un blog de lo que se hace. Así que vine a aprovechar este momento para que ustedes conozcan de lo que se lleva a cabo como en la jornada asistencial. Bueno, muchos cartelitos por ahí, es porque le van a poner vacunas antirrábicas, algo así, de manera gratuita, y eso está muy, muy chido. Y pues ya nos decían por ahí los que es a bajo costo, artículo de canasta básica, verdura y muchas cosas más. Entonces dije, bueno, vamos a ir. Voy y pues por eso ando aquí con todos ustedes. Así que pues es parte del vlog de esta semana, de este día, donde ando. Creo que es muy bien. Voy a estar escuchando los valores. Familia. Si escuchan son palabras de la lotería. Eso me gustó mucho. Me gustó mucho que no tiene que ver con el diablito, la muerte, el borracho, el valiente, no sé qué. Honestidad. Que la lotería común o el juego tradicional mexicano que hay. Valentía. Entonces, pues ya toda la gente está por ahí participando. Como vemos, ya está empezando a llegar muchísima gente. Y pues qué padre que la gente esté disfrutando y sobre todo que se lleven algo que les va a ayudar en la economía familiar.
Así que voy a dejarlos con algunas escenas, algunas tomas de lo que está sucediendo aquí. Y soy Claudio Casas Claudíguez, no se olviden dar like al canal, compartir con sus amigos, conocer un poquito más de los lugares que nos visito, viajo, con comerciantes locales para poner productos a bajo precio a disposición de la gente. Mira, es muy variado. Normalmente por jornada asisten alrededor de entre 200 y 300 personas, pero depende de la cantidad de eventos que hayamos generado. Por ejemplo, en Ciudad Victoria, el día de ayer generamos la jornada número 15, que obviamente estamos hablando de alrededor de casi 5,000 personas que han tenido la oportunidad de asistir todos los lunes a estas jornadas en diferentes colonias. Esta es la segunda jornada que hacemos aquí en Altamira. Entonces, la variación va a ser constante, pero con la oportunidad de seguir sumando esfuerzos con la gente. Se hace con la disposición del gobierno del estado y la suma de esfuerzos de los legisladores locales. Mira, el objetivo es crecer en el tema de los comedores alimentarios, obviamente mantener los productos que hasta el día de hoy se han estado entregando. Vienen algunas construcciones adicionales de parques y obviamente traemos un proyecto que tiene que ver con la recomposición del tejido social. Pretendemos generar un esquema de un programa que nos ayude a mantener una mayor cercanía con las familias y que nos dé la oportunidad de coadyuvar en la recomposición del tejido social, que para nosotros es indispensable para
recuperar la paz. ¿Cuántas personas atienden los comoderos comunitarios en el estado, señor? Mira, es variado, hay algunos que atienden 80, otros atienden 90 o 100 personas, son alrededor de 9,000 personas, son 100 comedores los que tenemos instalados. Estamos en ese proceso, estamos en el proceso del análisis del presupuesto para el 2020. Habría que entender que hay un recorte presupuestal por parte del gobierno federal y estamos analizando la posibilidad de incrementar la cantidad de comedores. ¿En qué número de personas acuden? ¿Hay un número exacto que constantemente acude? La verdad es muy permanente, casi en todos los comedores es prácticamente la misma gente. Se ubican en lugares donde de una u otra manera el objetivo, de acuerdo a lo que nos exige Coneval, es que por lo menos demos dos alimentos durante el día y que nos dé la oportunidad de disminuir la problemática alimentaria que puede existir en la región o en la zona. Entonces, esto nos permite atender de manera permanente a las mismas personas que están alrededor. ¿En qué nivel de pobreza se encuentran esas personas, señor? Estamos en evaluación, estamos evaluando el tema, no hemos terminado y obviamente yo creo que hasta la próxima semana tendremos la oportunidad de poderles dar la información de cuál pudo haber sido el impacto negativo o porque al final del camino el gobernador tiene una preocupación y ocupación de que estas áreas tan sensibles que nos ayudan a combatir la pobreza, obviamente la afectación se ve. ¿Cuál es el nivel de pobreza de esas personas que se alimentan en los comedores? Pues imagínate, para que lamentablemente la situación no nos dé para tener la oportunidad.